Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida comunidad latina. Espero que estén muy bien en este domingo 14 de julio. Se supone que este día son las 6:30 de la mañana y se supone que este día arrancan las redadas del gobierno federal. Se supone que este día inmigración iba a salir a las calles a arrestar masivamente a miles de personas que ya tienen órdenes de deportación vigente. Pero en este momento me encuentro en la Buford Highway, que es la calle más latina del estado de Georgia, específicamente aquí en el corazón del área metropolitana de Atlanta, y todo se mueve con relativa calma, más normal que de costumbre. De hecho, hasta ni siquiera policías hemos visto patrullando las calles. Un equipo de Mundo Hispánico se encuentra ya dando vueltas por toda la, básicamente, el área metropolitana de Atlanta. También tenemos cubierto otros estados del país en busca de las famosas redadas de inmigración. Mucha gente está temiendo que ahora iban a haber retenes de ICE, que ahora iban a haber arrestos masivos, que ahora iban a estar tirando puertas. Eso es lo que se ha estipulado. Pero ya tenemos más de una hora en la calle y no hemos visto absolutamente nada. De hecho, pueden ver ustedes, la calle luce relativamente súper tranquila, pocos vehículos, como es usual un domingo, muy pocos vehículos. Ya, pues gracias a Dios, ya el sol está saliendo, está aclarando, lo cual nos da una mejor visibilidad de todo. Y por cierto, que me encuentro aquí en la Buford Highway a una dama que pues viene muy amablemente a hacer sus ventas diarias y ella me dice, no está pasando nada. Aquí podemos ver, tiene sus atolitos, sus tamalitos. ¿Cómo está, señora? Bien, bien, estoy bien. Qué bueno. ¿Y usted no tiene miedo por todo esto de las redadas? No tengo miedo porque pues no pasa nada. Siempre tenemos que tener esa fe y yo tengo como unos 7 meses aquí y nunca ha venido nadie. Y pues, y si Dios quiere que pues nos vayamos a nuestro país, pues está bien, pero no hay que tener temor porque entonces nos asustamos. Que va a venir inmigración, que esto, no pasa nada, tenemos que seguir adelante, buscar la comida. Y cuénteme, ¿qué es lo que vende hoy? Pues yo vendo mis tamalitos, ahí mis tortas, avena, mi arroz, mi champurrado, yo aquí estoy todos los días. ¿Se despierta temprano usted todos los días? Yo estoy desde las 5 de la mañana aquí, todos los días, los 7 días de la semana. Y por cierto, esta área, se supone que esta área es muy caliente, que inmigración viene cada rato. ¿Usted los ha visto en algún momento? No, yo no. Nunca he visto nada. Más me dicen que, pero no he visto nada. ¿Y alguien le dijo ahora que tuviera cuidado, que iba a haber redadas? Sí, alguien me dijo que sí. Dice, tenga cuidado, mire, porque hoy empiezan las redadas, pero digo, no hay que tener miedo, no pasa nada. Exacto. Para los que recién se están conectando, estoy aquí en la Buford Highway, en el área metropolitana de Atlanta, hablando con una dama de nuestra comunidad que viene a ganarse la vida honestamente aquí, a hacer su ventecita diaria. Y me comentaba de que básicamente ha escuchado los rumores, redadas masivas, arrestos, pero no ha visto nada. Y les decía yo hace unos minutos que hemos estado patrullando todo lo que es Buford Highway. Básicamente un equipo de Mundo Hispánico, somos como 6 personas aquí en Atlanta dando vueltas en diferentes ciudades y también están gentes en otros lugares, en otros estados del país, y no hay reportes de nada. Por favor, si usted ve algo anormal en su vecindario, comuníquese con nosotros de inmediato. Existe la posibilidad que más tarde pase algo, pero por el momento no está ocurriendo nada, así es que es importante, si está en casita, descansando, durmiendo, bueno, aproveche. El descanso es sagrado, así que aprovecho al máximo. Mientras tanto, vamos a ver por acá, ¿qué tal? ¿Me sirve una avenita? Sí. Ah, bueno, ahí viene el cliente, mire, uno de los primeros clientes. Ajá. Sí, aquí está. Ok, ¿verde o rojo o de raja? Verde. ¿Cómo ha estado, don? Que bueno, no ha visto nada normal por ahí, que dicen que hoy van a haber redadas por todo eso, ¿no ha visto nada? No. ¿Verdad que no, verdad? ¿Todo está tranquilo? Pues, al parecer sí. ¿Ya tiene ratitos dando vueltas por esta área? No, acabo de llegar a Venezuela. Ah, ok. Pero nada, ¿verdad? Ni siquiera policía ha visto por acá. No, nada. Está bien, está tranquilo. ¿Sí? Esperemos que así esté en el transcurso del día, ¿verdad? Claro. Porque no se sabe más tarde. No sabemos. Vamos a esperar. Pueden ver aquí
la comunidad moviéndose de una manera normal, como de rutina, nada extraordinario. La gente sale, algunos a trabajar, otros a hacer sus mandaditos, aquí como esta dama a ganarse la vida con su ventecita. Igual, la vida sigue. Les decía anoche en un Facebook Live que hice también que independientemente de lo que ocurra hoy, la vida sigue. O sea, uno se muere y el mundo sigue avanzando y todo sigue. Así es que no hay que vivir en alerta, no hay que vivir tan alarmado como que si el mundo se está acabando, porque en realidad la vida sigue, ¿no? Seguir adelante y no tengan miedo, mi gente bonita, porque de todos modos Dios siempre nos cuida, siempre estamos con él, tenemos que tener fe que siempre Dios es el que nos cuida. Y así que pues no, todo bien, aquí estamos con los tamalitos también, no tengan miedo, no hay nada. Ahí está, y aprovechó a la señora para hacerle un llamado a ustedes. Vénganse por sus tamalitos y en lugar de estar levantándose tan temprano a cocinar, dice, vénganse por su tamalito y su atolito y disfruten algo rico. Así es que, ya saben, ¿verdad? Me encuentro en Beaufort Highway. No solamente estoy yo, habemos básicamente 6 reporteros en diferentes ciudades, en diferentes áreas de la ciudad de Metro Atlanta, y no hemos podido hacer ningún reporte de absolutamente nada todavía. Existe la posibilidad, claro, que más tarde los agentes de ICE hagan algo, porque el gobierno lo anunció y el gobierno dijo que iría con todo. Pero hasta ahora, tranquilo, todo, tranquilidad total. Y Mundo Hispánico estará pendiente durante todo el día de cualquier cosa que ocurra en sus vecindarios, en su comunidad. Lo más importante es que usted nos llame, nos deje mensaje. Literalmente, la comunidad son los ojos y oídos de nosotros. Si ustedes ven algo anormal que deba ser reportado, por favor, escríbame de inmediato, mándeme un mensaje vía Facebook, con gusto yo le responderé. Vamos a tratar también de dar algún número telefónico de emergencia donde nos pueda contactar. Estése pendiente, por favor, de nuestros reportajes, ¿verdad? Por ahora, pues, yo también voy a disfrutar de tamalitos y voy a disfrutar de aquí de un atolito, porque, claro, la vida sigue y vamos a disfrutar un momento mientras nos incorporamos al trabajo. Hasta pronto. Como decimos, por eso estamos como estamos, mucho comemos, ¿verdad? Se despide la dama de ustedes. Gracias, compartan este Facebook Live. Más tarde le estaremos dando más información. Hasta pronto. Su reportero, su amigo Mario Guevara, recuerde, lo veo primero aquí, desde la ciudad de Brookhaven, en Georgia. Hasta pronto.